¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día súper bonito. ¡Ay, cosita! ¡Qué linda! En su casa, relajados, pintando mucho, haciendo muchos dibujos. Y también si están trabajando, cuídense mucho. Pónganse su tapabocas y sus lentes y no salgan sin ellos. Tienes razón. Y pues si están en sus casitas dibujando mucho, ya saben que yo estoy aquí con ustedes también a dibujar en esta ocasión. Hubo muchos comentarios en los dibujos de Sonic, que he subido bastantes, ya no sé, ni siquiera tengo la cuenta. Vamos a hacer más personajes porque a ustedes les encantaron. Y en esta ocasión voy a dibujar a Sonic Lobo. ¿Really, nigga? Así como lo escucharon, yo no tenía idea de que existía un Sonic Lobo, pero está padrísimo y me encantó el resultado. Creo que a ustedes les va a encantar. Quién sabe el proceso si les interesa hacer un Sonic como el que yo hice. Y pues ya saben que los materiales y todo está abajo en la cajita de información para que hagan también su personaje de Sonic Lobo. No puedo creer cuántos personajes de Sonic hay en el mundo y cuántos ustedes conocen, porque yo no conocía casi ninguno más que a Sonic azul normal. Okay. Pero bueno, vamos a empezar con este dibujo de Sonic Lobo porque está padrísimo y pues ya saben que yo me hablo y hablo y hablo y no me callo. Dorado, azul índigo, azul talo, azul celeste, azul palo, también el blanco puro, el azul ultramar y el gris azulado. De nuestros Prisma Color Premier, estos son los que yo tengo, ustedes pueden usar los que prefieran. Necesitamos el verde claro y el verde oscuro, también el verde fluorescente y el verde fons, que es un verde muy oscuro, blanco, gris, azul talo, azul celeste, azul aqua, azul ultramar, el azul índigo y el azul talo oscuro. Y también vamos a utilizar el negro puro, vamos a utilizar también el violeta rojizo, el lila y el gris, el bronclair y el café. Estos son mis pigmentos pasteles y también necesitamos un compás, un borrador, una regla y un lápiz o un carboncillo, lo que ustedes prefieran utilizar, unas tijeras también o un exacto y un cuaderno para dibujar. El mío es de la marca Kayful and Acer de 130 gramos. Voy a comenzar con el boceto de mi personaje, que en esta ocasión es Sonic Lobo. Vamos a hacer un círculo y vamos a empezar a dibujar la boca, los ojos del mismo tamaño y los van a hacer bastante furiosos con el iris, la pupila y el punto de luz. Y también van a dibujar la nariz y su boca, pero la boca tiene unos colmillos súper largos y unos más pequeñitos aquí atrás. Está súper chistoso este personaje. Y lo vamos a tratar de hacer un poco realista, pero también que se parezca a la animación. Vamos a hacer sus brazos súper fuertes, los dedos son súper grandes también y sus garras. Todo en este personaje es demasiado grande y feroz, pues obviamente es un lobo. Y tenemos que hacer sus orejas también un poco picudas, no tan pequeñitas. Las vamos a hacer más grandes. También el otro brazo es exactamente lo mismo. Vamos a dibujar unos dedos. Pueden hacerlos también haciendo un círculo si quieren. Y también pueden utilizar su regla para medir los dedos y que queden al mismo nivel. También los ojos, vamos a utilizar el gris, gris azulado, el negro. En la cuenca hagan unos puntitos de luz también. En el iris usamos el verde fluorescente, el verde pre y el verde fons. En negro unos puntos de luz y difuminen con el blanco puro. Y vamos a hacer efectos también en el iris, algunos detalles y grietas. Ahora vamos a utilizar el azul talo oscuro, que este es el que yo estoy utilizando, y después el azul ultramar y el negro, el gris azulado también, en la nariz el negro con unos toquecitos de luz y hacemos muchísimos pelitos con el exacto o las tijeras y también con el Prisma Color Premier de color blanco puro. También los dientitos, hagan unas sombras con el color gris, pueden utilizar también el plata si quieren, el negro y el blanco para difuminar. Voy a utilizar ahora el negro en esta parte y el azul índigo. Vamos a mezclar estas dos tonalidades súper fuerte y vamos a utilizar
el azul flalo de nuestros Prismacolor, las tijeras o el exacto, lo que ustedes prefieran que tenga punta y que esté bastante filoso para hacer muchos detalles de cabellitos y unos más gruesos, unos más delgaditos. Recuerden que no los hagan de arriba hacia abajo, traten de darle forma y ondulación en diferentes posiciones y en diferentes lados para que se vea más realista el cabello. No lo vayan a hacer nada más para arriba o para abajo, ese es el error que cometemos mucho. Yo cometía siempre eso, lo hacía solo de arriba hacia abajo. Ya saben que vamos a hacer los cabellitos poco a poco, azul índigo, negro, ven, azul ultramar también, unos detalles con el azul phtalo de mis Prismacolor, el exacto, las tijeras, otra vez voy a utilizar azul índigo y negro, otra vez azul ultramar, muchos detallitos en los pelitos de diferentes posiciones. Aquí sí los tiene como más hacia arriba, entonces los podemos hacer todos de arriba hacia abajo, pero en estas esquinas van a tener más ondulación. Ahí utilicen el azul aqua, el azul celeste y un poquito de azul índigo en las esquinas de su pelo y un poco de blanco también. Vean qué bonito se ve. Y ahora vamos a continuar con sus brazos, que es exactamente lo mismo, hacer las sombras con el color negro, azul ultramar, el azul índigo, el Prismacolor, también pueden utilizar el exacto. Aquí voy a utilizar el café Brown Clair y también un poquito de color crema, pueden utilizar el blanco también, tiene unos pelos un poco más cafés, traten de hacerlos en diferentes posiciones, unos de lado, unos más chiquitos, unos más grandes. Los dedos con el azul phtalo oscuro o pueden utilizar también el azul palo. Suena súper chistoso, pero también si no lo tienen, pueden utilizar el azul claro o mezclarlo con el blanco también. Si es que no encuentran el azul phtalo oscuro, que es el que yo utilicé para todo este tono. También el azul índigo, azul ultramar, sus garras con un poquito de gris. Utilicen algunos detalles con luz y sombra también por aquí en los dedos. Y vamos a utilizar el mismo color azul índigo, el negro. Y es lo único que vamos a hacer, unos pelitos aquí abajo también, unos detalles por ahí con el blanco puro y el negro también. En el estómago vamos a utilizar también el color negro azul índigo, el café, brown clear un poquito y vamos a hacer muchísimos detalles otra vez con los pelitos. Pueden utilizar el dorado también aquí en el centro de su pancita, en las piernas azul índigo negro y azul ultramar, otra vez azul phtalo con los Prismacolor afilados. También vamos a utilizar las tijeras, ya se los había contado, otra vez el café. Brown Clair, color crema, pueden utilizar el color jengibre también si no lo tienen, color crema o el blanco puro, azul ultramar, más pelitos, todo el tiempo, todo el tiempo. Y como es un lobo, obviamente nunca vamos a parar de hacer pelaje y todos esos detalles. Las uñas también háganlas súper grandes e imponentes, filosas, pónganle color también violeta, negro, blanco puro, azul, gris azulado, azul phtalo, pueden mezclarlo, ya ven, otra vez azul ultramar, azul phtalo oscuro y un poquito de violeta también, blanco en algunas zonas de luz. Y hacemos detalles en las uñas como que están gruesas y tienen unas rayitas por ahí. Vamos a mezclar también aquí el negro, sus garras que están súper furiosas, un poco más de negro y azul ultramar por acá. Voy a hacer al final algunos detalles con el color blanco puro, más destellos por ahí. No es la cosa tan realista, pero a mí me encanta ese detalle también de que se vean los pincelazos y que se vea también un poco real. En el fondo voy a utilizar el color magenta, blanco, azul ultramar, azul índigo. Y voy a hacer una luna a la lejanía porque obviamente es un lobo. Vamos a utilizar el blanco para hacer esa luna preciosa. Háganla redondita, sus cráteres y háganla que brille bastante. Unas nubes por ahí y también aquí un poquito de rosado, magenta y violeta. También azul ultramar, blanco primero ven, luego el magenta, luego el color lila o morado también. Azul ultramar, azul índigo y mezclamos también con el negro para dar profundidad y hacemos unos rayos por ahí. Y también unas nubes a la lejanía con el blanco puro, difuminen. El fondo es muy importante en este personaje porque se ve padrísimo. La luna ya está en todo su esplendor y pues obviamente es un lobo. Pongan las nubes, pongan más detalles de pelitos aquí que no se alcanzan a ver en todos los brazos al final. Y eso es todo lo que hice. Espero que les haya gustado y que me digan en los comentarios si van a hacer a Sonic el lobo porque está padrísimo. Y este dibujo de verdad que me impresionó, está increíble. Espero que les haya gustado este dibujo. Aburrido, pero la tienda de regalos no. Sonic el lobo porque está padrísimo, yo no me imaginaba que existiera. Creo que me encantó el resultado, sus garras y sus dientes y el color del pelo super azul índigo. Saben que los amo mucho, les mando vistos en sus cachitos o en sus pompis. Nos vemos en el siguiente video de Sonic. Y pues hagan los dibujos, coméntenme ahí abajo qué otro personaje. Por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que no dejen este canal olvidado. Y no me dejen haciendo todos los dibujos de Sonic yo sola. Es muy importante que me den like para que YouTube los vaya
compartiendo a más gente. Mucho, y le voy a mandar un saludo a Jesús, Sonic Veloz, todos los juegos, Mike Crack Fans, Adri Flores, Rodolfo Vela, Maximiliano, Fanny Castilleja, Abrandon, Alain, Diana Padilla, Elena, Natalia Escobar, Estela, Alan García, Nezucochán, Nacho Vallejo, Leandro Mendoza, Héctor Omar, Santiago Briseño, Megan, Adriana, Marian Liz, Sandra, Megan, Yara Chan, Inés, Rafael García, Kiatza Martínez, Mico Kawai, Christopher Cruz, Raquel, Elfran 2.0, Adriana, Juan Ramón, Diana Padilla, Kamikaze 20, Abel Fernando, Kazla, Megan, Cristiana, Barrios Orozco, Zapito, Vane Miguel, Mari Rojas, Sandra Cires, Vane Fans Arts, Josué Rodolfo, Bella Zamora. Y pues los amo mucho, espero que vean, hagan estos dibujos de Sonic. Y voy a callar, nos vemos en el siguiente video de un Sonic que tal vez va a ser un armadillo o tal vez un Sonic perro. Dije, tonto.